Vamos, carajo, vamos. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Nosotros hablamos de inseguridad, pero si no hay acción, ¿de qué me sirve la palabra inseguridad? Si los políticos, supuestamente, son los que ordenan a que haga acción, no actúan. Entonces, bueno, cae en un saco sin fondo. Entonces, bueno, acá lo que necesitamos es acción. No por este caso, hay muchos casos que han matado gente inocente por unas personas que están, se drogan, hacen mala vida y bueno, es muy fácil agarrar un revólver y salir a robar. ¿Qué saben de lo que pasó con Alberto? Alberto fue, no conozco bien la historia, pero más o menos tengo noción de que Alberto fue a visitar a una persona, andaba en moto y se ve que lo andaban siguiendo. Cuando él buscó de irse, entonces ahí actuaron estos malhechores y le dieron un tiro. Y para terminar la historia, lo remataron. Es un acto de cobardía, es un acto realmente de cobarde, de una persona que no tiene código, no tiene dignidad. Entonces esas personas hay que cortarlo de raíz, lamentablemente hay que cortarlo de raíz, porque no sirve, para la sociedad es un daño. Entonces las leyes tienen que ser más duras. Si tiene 12 años y mató a una persona, tiene que ir preso de por vida, cadena perpetua, no tienen que salir a la calle porque van a seguir matando, porque están tan enviciados con la droga. Y la droga, lamentablemente, la persona no razona, actúa nomás, de hecho es por su instinto de criminalidad. Nada más que eso. ¿Él formaba parte de un grupo de motoqueros? Sí, los tomé demasiado. Yo he ido a esa agrupación, he compartido, he viajado con Beto, una oportunidad viajamos a Villa Rumipal, éramos 12, viajamos todos, nos ayudamos mutuamente, una persona noble, una persona trabajador, era cadete, se rebuscaba la vida, atendía a su madre que más de 90 años, entonces una persona digna de su propio ser. Pero lamentablemente, bueno, vino un malhechor, un malviviente y se lo llevó.